El espacio público es lo que hace la diferencia. Impresionante, está muy bonito este proyecto. Vamos a hacer como... O sea, un estándar muy por sobre lo que tenemos habitualmente. Y eso hace una diferencia después del momento de habitar. Este fuera el estándar nuevo de las viviendas sociales en la región metropolitana. Y no lo digo solo en términos normativos, porque en términos normativos tú cumples con todas las normas, yo no podría decir que ahí está, sino que desde el punto de vista del estándar, cuando uno habla de la participación anterior, la forma en que se diseñaron los espacios públicos, lo que ustedes le entregaron de dedicación a los espacios públicos, habla también de un proyecto colectivo, no solamente que cada uno piensa cómo va a vivir dentro de su casa, sino que va a vivir con sus vecinos. Somos de repente muy antagónicas en el tema, a lo mejor político, para los que muchos quisieran ver. Sin embargo, en el tiempo, yo creo que ambas nacimos solamente con el sentido de querer ayudar a quienes nos eligieron, tanto Margarita como concejala en el Bosque, tanto yo como alcaldesa. Creo que me debo solo a los San Bernardinos. Por eso me atrevo a decir que hemos sabido trabajar bien con las autoridades de turno. Yo he tenido las dos, tuve la posibilidad de trabajar con el gobierno de la presidenta Bachelet. Y creo que este es el camino, ministra. Yo creo que cuando la política no trasciende en lo partidista, podemos lograr cosas tan lindas como estas.